Hola y bienvenidos a Londres. La crisis griega entró en una nueva fase cuando el país no hizo un importante pago al FMI. ¿Y ahora qué ocurre? Fui a la oficina de Sugden Financial para averiguarlo. Es un placer hablar nuevamente con usted. Grecia no pagó al FMI. ¿Y ahora qué ocurre? Antes había incertidumbre, un probable default del gobierno griego y de Grecia. Grecia no pagó al FMI, entonces quedó lamentablemente, oficialmente en default. El domingo tendremos un referéndum y todos estamos esperando el resultado, ¿sí o no? ¿Qué cree que va a ocurrir en el referéndum? Usted es griega, por eso deseo preguntarle, en su opinión, ¿qué está pensando el pueblo griego en relación al referéndum? Ya son 5 meses de negociaciones continuas y sin éxito. Y han pasado 5 años desde que Grecia recibió el primer programa de rescate. Ahora Alexis Tsipras, primer ministro de Grecia, va a consultar al pueblo griego en solo 5 días, nuevamente 5, para que decidan sí o no en el referéndum. El resultado debe ser apretado y es muy difícil saber cuáles serán las consecuencias, tanto del sí como del no. Si el resultado es sí, la gente dirá sí al Banco Central Europeo, sí al programa de rescate, por lo que esperaremos un nuevo acuerdo en los próximos días. Si el voto es no, probablemente Grecia en los próximos meses saldrá de la zona euro. Eso no ocurrirá inmediatamente, pero debe ocurrir en algún momento. También hay otro resultado posible. Si el voto es 50,05% a favor del paquete, ¿significa eso una petición a Tsipras para que deje el poder y para implementar esas nuevas medidas? Desde hace mucho tiempo, Tsipras está tratando de negociar 5 meses. Sugirió que dependiendo del resultado de sí o no, tratará de negociar de nuevo con los acreedores europeos para tratar de llegar a un acuerdo. Sin embargo, yo no sé cuál será la reacción de los líderes europeos. Es mejor esperar y ver. Y de hecho, tras el referéndum habrán cambios políticos radicales. Ese es el rumor que corre en el país. Parece que nadie va a salir bien de esta situación. El FMI vio su primer default desde Zimbabue y ahora la Comisión Europea también está bajo presión porque está tratando de mantener vivo el proyecto. ¿Cree que hay riesgos de que ese ejemplo griego, debido a la forma en que Bruselas actuó, ponga más presión sobre todo el proyecto? Si específicamente está hablando de Grecia, es cierto que los acreedores pusieron mucha presión sobre el gobierno y el pueblo griego. Pedirán muchas cosas. Es muy difícil y muy triste para la sociedad griega tratar de entender lo que sucederá con las nuevas medidas de austeridad, recortes de pensiones, muchos impuestos y límites para el país. Por supuesto, el BCE y el FMI tienen sus propias formas de ejercer el poder, sus propios procedimientos, pero cada país es diferente y tienen que abordarlos de diferentes maneras. No estoy diciendo que unos tienen razón y los otros están equivocados. Ambos lados tienen pros y contras, pero hay que ver lo que se puede ajustar. Ese es el lado europeo, el lado del acreedor. ¿Cómo cree que Syriza, Tsipras y Varoufakis han salido de esa historia? Es interesante observar que hasta el final del plazo, ellos dijeron repentinamente que querían negociar de nuevo. ¿Cree que están muy desesperados o solo están manteniéndose fieles a lo que negociaron durante todo este tiempo? No estoy segura de lo que piensen. Es muy difícil tratar de ver lo que está detrás de eso. Puedo ver ambos lados, pero por otro lado, Varoufakis, ministro de Finanzas de Grecia, tuvo mucho tiempo para negociar e hizo todo lo posible. Pero ahora el referéndum decidirá. Es verdad. Hay muchos rumores. Hay rumores de que el referéndum puede cancelarse en cualquier momento. Se rumorea que Varoufakis, ministro de Hacienda, podría dimitir en los próximos días.
También hay rumores de que en los próximos días o semanas podremos tener elecciones en lugar de un referéndum. Será una situación de mucha incertidumbre para la política y la economía del país. Por último, vamos a hablar sobre el impacto en la moneda. ¿Cree que eso tiene alguna relevancia en relación a la situación interna de Grecia? Eso afectará al euro. Si eso se convierte en una lucha entre los partidos de Grecia, eso es algo que tendrá impacto directo en el euro. Si analiza la reacción del euro, veremos que tuvo un buen desempeño. Por supuesto, tuvimos una corrección. El lunes cayó a 1,09 frente al dólar, pero eso se esperaba. Aún así, en mi opinión, no fue mucha presión. En Sogden Financial seguimos pensando que el euro se mantendrá cerca de las últimas tendencias. Por supuesto, si Grecia sale, esperamos una alta volatilidad y operaciones nerviosas en los mercados. Podemos predecir mayor presión sobre el euro, pero asumiendo que el fin de semana tendremos un referéndum, tanto los mercados europeos como el euro tuvieron un buen desempeño. Hoy tuvimos una fuerte recuperación de los mercados de Asia y Europa. Ese fue un gran análisis. Vamos a continuar vigilando los acontecimientos de la crisis griega. Hasta luego.